¿Cómo están, amigos de Colectivos? Qué gusto encontrarnos otra vez. Como siempre, les llevamos las voces de aquellos personajes que tienen pues una palabra de resistencia en nuestro país. Y por eso nos encontramos con Pablo Fajardo en esta oportunidad. Él es abogado defensor de los afectados por la petrolera Chevron Texaco. Como sabemos, es una afectación, esta afectación es considerada como el peor desastre ecológico en el Ecuador y uno de los más graves en el mundo. Nuestro invitado hoy es abogado, activista desde muy joven. Con tan solo 16 años fue presidente del Comité de Derechos Humanos de Shushufindi en Sucumbíos. En el año 2007 la cadena CNN le concedió el premio Defensor de la Justicia, Héroes de CNN, Gente Común, Logros Extraordinarios, y en el año 2008 recibió el premio Goldman Environmental en los Estados Unidos. Pablo, primeramente, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y quisiéramos empezar pidiéndote que nos pongas un poquito en contexto, ¿verdad? Sabemos que aquí hay dos casos con tres actores distintos, ¿cierto? Cuéntanos un poquito esto para que los seguidores de Colectivos puedan entender un poquito más el panorama. No, gracias a ti por el espacio también, a todos quienes hacen este medio, ¿no? A ver, efectivamente, como dices, aquí hay dos casos diferentes. Un caso es el daño ambiental, social, cultural causado por las operaciones de Texaco, hoy Chevron Corporation, en lo que es la provincia de Orellana y Sucumbíos. En ese daño, que fue intencional por parte de Texaco, se causó la muerte de mucha gente, básicamente en casos de cáncer, la extinción de dos pueblos indígenas y la contaminación de más o menos 500.000 hectáreas de selva tropical amazónica ecuatoriana. Por esa razón es que hace 25 años atrás los pueblos indígenas Siona, Siecopay, Shuar, Quichuas, Guauranis, Cofanes y colonos planteamos una demanda en contra de Chevron o Texaco para exigir la reparación del daño ambiental causado por esta empresa en nuestra Amazonía. Planteamos en Nueva York, el caso vino a Ecuador, y ya finalmente en Ecuador hemos tenido 4 sentencias judiciales, todas favorables a los pueblos de la Amazonía y condenatorias a Chevron, ¿sí? La última de la Corte Constitucional, que fue publicada el pasado 10 de julio de este año, en la cual se confirma y se reconfirma que Chevron es culpable del daño y que tiene que pagar el costo de reparación del daño ambiental causado. En forma paralela, la empresa Chevron ha planteado 3 arbitrajes internacionales en contra del Estado ecuatoriano. El Estado no es parte del juicio nuestro, es un juicio de las víctimas versus su victimario. Pero Chevron plantea un arbitraje, los 3 directamente, el primero lo ganó el Estado, el segundo lo perdió el Estado y el tercero aún está en disputa todavía. Bueno, vale más, hubo el laudo últimamente que aún sigue en proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tampoco somos parte de esos arbitrajes internacionales, ¿sí? Entonces, obviamente, no tenemos ninguna facultad para defendernos. Pero, ¿qué ocurre? Que los señores árbitros, que de paso van a aclarar, no es una corte de arbitraje como se lo ponen, no, no, es un tribunal o un panel de arbitraje privado, pagado por las mismas corporaciones en este caso, ¿sí? Bajo unas normas bastante extrañas, bajo el sistema de Naciones Unidas, ¿sí? Que lo que tienen como objetivo es proteger las inversiones, proteger el capital, el comercio internacional de las transnacionales en todo el mundo. Ese panel de arbitrajes, en el caso Chevron 3 que se llama, saca un laudo arbitral que es contrario a toda norma jurídica expresa existente en el país. Hay, por ejemplo, un exceso tan grave como es aplicar en forma retroactiva un tratado bilateral de protección de inversiones. Note usted, por ejemplo, que el TBI entre Ecuador y Estados Unidos fue firmado en el 93, entró en vigencia en el año 97 y Texaco dejó de operar o se fue de Ecuador en el año 92. Entonces, para el 97, cuando entró en vigencia el TBI, ya no había ni una sola inversión de Texaco en el país. Si el TBI protege las inversiones, no había inversión que proteger, pues. Entonces, no es aplicable el tratado bilateral. No es aplicable, ¿sí? Sin embargo, los árbitros dicen, no, sí se aplica y hacen una extensión bastante absurda para favorecer a la empresa. Pero lo más grave de ese laudo arbitral es que dicen, disponemos al Estado ecuatoriano que anule la sentencia del caso Lago Agrio.
O sea, fíjese lo grave que es. Un panel de 3 árbitros privados que conocen 0 derechos humanos, o al menos no quieren conocerlo, disponen a un Estado soberano e independiente como Ecuador que anule una sentencia plenamente concebida y emitida en las Cortes de Justicia Ecuatoriana y hasta en la Corte Constitucional. O sea, eso es gravísimo. Significa romper por completo la soberanía del Estado ecuatoriano, significa romper por completo la independencia de la función del Estado, o sea, obliga al Ejecutivo a meterse en la función judicial, significa dejar sin derecho a los pueblos indígenas víctimas de crímenes corporativos, significa romper el marco constitucional del Ecuador. O sea, una cuestión gravísima, que ese laudo es inaplicable. Ya son 2 casos diferentes. Pero este panel de arbitraje pretende que el segundo caso de carácter comercial se imponga al otro caso de derechos humanos. ¿Pero cuál es entonces la diferencia entre un proceso judicial y un proceso de un tribunal privado? O sea, es decir, ¿cómo este tribunal privado puede venir a indicar ciertas cosas al Ecuador cuando no es un, digamos, un tribunal judicial de carácter no privado? O sea, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Puede realmente asumirse esto como un deber hacer? ¿Cómo evalúa? Mire, realmente son las cosas que digo yo, esos primeros vacíos jurídicos y ese abuso del sistema económico global. El problema no es únicamente en Ecuador. Yo he escuchado algunas declaraciones, algunas personalidades ecuatorianas en las que buscan enlodar a ciertas personas. Vean, esto no es así. O sea, el sistema de arbitraje internacional está hecho en todo el mundo para proteger las corporaciones. ¿Sí? Aquí tengo un estudio, por ejemplo, de unos compañeros que en este estudio, desde el TNI, este Instituto Holandés, se indica que el 70% de los arbitrajes internacionales en todo el mundo favorecen siempre a las corporaciones. Los estados ganan apenas el 30% en porcentaje, ¿sí? Y los que ganan los estados son los arbitrajes minúsculos o poco significativos, ¿sí? Entonces el sistema está hecho para eso. ¿Qué implica eso? Que yo no entiendo, bajo esa lógica jurídica, por qué los estados siguen firmando tratados bilaterales de inversión dándole cabida a los arbitrajes cuando estos son lesivos a la soberanía de los estados y obviamente a sus lesivos también a los derechos humanos, naturaleza y pueblos indígenas en todos los estados. Pero pueden ellos, digamos, aplicar, ¿pueden ellos aplicar justicia en países extranjeros? No. Mire, si hay alguna corte regional en Latinoamérica y en el mundo, que pueden anular sentencias extranjeras, o en este caso países domésticos, son los sistemas de derechos humanos. En el caso nuestro, por ejemplo, la Corte Interamericana sí ha anulado algunas sentencias básicamente a carácter penal, cuando hay una persona que fue detenida ilegalmente o fue condenada ilegalmente, lo que sea por ahí. Pero que un tribunal de arbitraje privado anule una sentencia de un Estado soberano es una cosa extraña, nunca antes vista. O sea, no tienen facultad para eso. Es más, el artículo 103 de la Declaración de Naciones Unidas, por ejemplo, pone con claridad meridiana que los derechos humanos prevalecen al derecho comercial y económico. Nuestro marco constitucional, en el artículo 425, por ejemplo, pone la jerarquía de las normas. Y únicamente las normas de derechos humanos, en tratados internacionales, son las que están a la par del marco constitucional. Los derechos comerciales están muy abajo. Entonces, no puede un panel de arbitrajes basado en un tratado de comercio o de protección de inversiones imponer un laudo arbitral que viola derechos humanos. O sea, no tiene facultad para eso. Lo grave aquí en este caso es que el primer momento cuando salió ese laudo arbitral, el gobierno ecuatoriano y la Procuraduría tuvieron la intención clara de aceptar y acatar el laudo arbitral, sin darse cuenta, o a lo mejor, no sé si se dan cuenta o no, pero aplicando el laudo significaba romper el marco legal vigente en el país. O sea, esa fue la primera percepción que tuvimos. Entonces, una cuestión gravísima. O sea, un gobierno, un Estado, que a toda costa se doblega ante el sistema de arbitraje, ante las transnacionales, me parece algo nefasto que no puede ser posible directamente. Entonces creemos que el Estado debe ser un poco, bueno, mucho más coherente con el marco jurídico y defender la soberanía del país. No puede decir, acepto el laudo arbitral, ¿sí?, sabiendo que este rompe las normas vigentes en el país y dejan indefensión a las víctimas de la Amazonía ecuatoriana. E inclusive mencionaron que iban a cobrar
a, creo que tiene una palabra esto, una repetición, justamente la repetición a otros funcionarios de la época. ¿Cómo ve esto también? Es decir, estaban prácticamente acogiendo el pedido y ya quieren o tienen la intención de ejercer esta repetición, ¿no? Mire, eso fue otra verborrea, creo yo, otro, no sé cómo llamarle, que la expectativa ponerle, desacierto quizás, del Ejecutivo, en este caso el señor Eduardo Jurado, sí, y luego también en gran parte sustentado por el Procurador en el primer momento, en la cual hablaban de una repetición, decían del gobierno anterior. Primero, como UDAP, Unión de Afectados por Texaco, que es el colectivo al cual represento, jamás defendemos a ningún actor político. Esto es un caso de justicia. Llevamos al país a actuar responsablemente por un caso de justicia por la Amazonía. No somos de ningún actor político. Pero hay que decir las cosas como son. ¿Sí? El laudo arbitral se basa en dos documentos fundamentales y en un testimonio falso. El documento 1 es el contrato del año 95. Ahí tengo aquí una copia. ¿Sí? En este contrato, firmado el 4 de mayo del año 95. ¿Por quién? Firmado por el señor, me parece que es Abril, puedo mirar rápidamente. Sí, no, sí, Galo Abril, sí. Era ministro de Energía y Minas en el gobierno. Y el señor Federico Veintimilla, también Salcedo, de Petroecuador. En el gobierno de Sixto. De Sixto Durán Ballén. Ah. ¿Sí? Estas personas firman este contrato y el artífice de este contrato fue el economista Alberto Dajit, vicepresidente del país en ese momento. ¿Sí? Pero en este contrato, en la cláusula número 5, dice, se libera a Texaco de toda responsabilidad. O sea, es tan grave este asunto que el Estado ecuatoriano libera a Texaco de toda responsabilidad, a Chevron, a Sosuna y todo, se compromete a nunca más demandar a Texaco, pero deja vigente el derecho para que Texaco demande al Estado cuando ellos quieran. Y deja vigente las demandas que tenía Texaco en contra del Estado ecuatoriano. O sea, fíjese en grave el asunto. Esto es después de, digamos, esa polémica remediación que ellos hicieron. No, es antes, es justamente antes, era con el que empezaba la remediación. Luego, en el año 98, ya cuando supuestamente terminó la remediación, firman el acta final. Sí, el 30 de septiembre del 98, ya en el gobierno del señor Yamil Bawad, perdón, ¿sí? En esta acta, varios errores más. Primero, el Estado acepta una remediación que nunca existió y la acepta como válida. ¿Sí? Y segundo, ratifican la liberación a Texaco de toda responsabilidad y se compromete el Estado en nunca más demandar a Texaco. ¿Sí? Entonces, claro, aquí está otra vez la cláusula. Entonces, fíjese en lo grave del asunto. ¿Y firma, ¿no?, quién ahí? Esta acta es firmada por el señor Ramiro Gordillo, presidente de Petroecuador, Patricio Rebeneira, ministro de Energía y Minas en ese momento, y Luis Felipe Albán Granizo, también gerente de Petroproducción. Sí, y luego por parte de Chevron, pues también sus funcionarios, ¿no? Entonces son estos dos documentos la base para que los árbitros digan el Estado violó el tratado bilateral de protección de inversiones. ¿Por qué dicen eso? Según ellos, cuando el Estado liberó a Texaco de toda responsabilidad, dicen ellos, esto involucra a sus ciudadanos. O sea, bajo ninguna lógica, según ellos, pueden los afectados plantear demandas colectivas en contra de Chevron porque el Estado asumió esa responsabilidad. Señores, el Estado no es dueño de mis derechos. ¿Sí? El Estado no puede negociar con derechos de terceros tampoco, ¿no? Entonces, no es posible, jurídicamente hablando, que ese contrato que involucra a las partes, el contrato es Petroecuador, el Estado y Texaco, no es con los demandantes, no es con los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces no puede el Estado o los árbitros decir que esos contratos limitan a los demandantes, a los afectados, a ejercer demandas en contra de Chevron, ¿sí? O sea, eso es una interpretación equívoca y antoja, dice, los árbitros por favorecer obviamente a la corporación. Entonces, el punto era, si hay que repetir, empiecen por estos. ¿Quiénes firmaron estos contratos recibidos para el país? ¿Quiénes liberan a Texaco de toda responsabilidad? ¿Quiénes se comprometen a nunca más demandar a Texaco? Son ellos los responsables, primeramente, ¿no? Y luego también, ¿quiénes firman un TBI lesivo para el país también con Estados Unidos? Una cosa gravísima. Los tratados bilaterales de inversión tienen como objetivo fundamental el atraer o el motivar o incentivar las inversiones extranjeras en el país.
de los 26 TBIs que se habían firmado con Ecuador, en ninguno de los casos, en ningún caso, se incrementó las inversiones. En ningún caso. Los países que más inversión habían hecho en los últimos años en Ecuador es México, es Brasil y es Panamá. Y con ninguno de esos países hay TBIs. Entonces, con los que hay TBIs no se incrementa inversión y con los que no hay, hay inversiones. ¿Y esto en los últimos años o en qué? No, en todos estos últimos quizás 15 años más o menos, ¿no? Entonces, y por otra parte, el Estado ha tenido que pagar más de 1.300 millones de dólares de arbitrajes basados en los TBIs. Y hay una deuda, o sea, algo que está pendiente, como más o menos 13 mil millones de dólares. Entonces, los TBIs, ¿para qué valen y a quién sirven? Sirven a las corporaciones y jamás se ha demostrado que beneficien o incrementen las inversiones en el país. Pero pareciera entonces que las grandes corporaciones no pueden ser juzgadas de ninguna forma, entonces. Mire, es una cosa muy interesante. Lamentablemente, en el mundo entero, no existe una sola norma que permita juzgar a una transnacional, a una corporación. No hay una corte de justicia internacional que permita juzgar a una corporación. En el sistema interamericano de derechos humanos, por ejemplo, se puede demandar al Estado, pero jamás a una corporación. Si las corporaciones grandes, las transnacionales, como el caso de Chevron, por ejemplo, económicamente son 5 veces más poderosas que el Estado ecuatoriano, cometen más crímenes que cualquier Estado. Sin embargo, no se las puede juzgar en ninguna parte del mundo. O sea, es un gran vacío jurídico que existe allí, y por ese motivo hay una gran discusión en Naciones Unidas ahora, un debate, para crear un instrumento jurídicamente vinculante que permita juzgar a las corporaciones. Pareciera que tuvieran inmunidad. Tienen impunidad. O sea, hay una estructura jurídica, una arquitectura jurídica en todo el mundo que les garantiza impunidad corporativa en todo el planeta. O sea, es increíble. Pleno siglo XXI. No hay forma de juzgar a una corporación en una corte internacional. Y las cortes nacionales que se atreven, como el caso de Ecuador, con gente aguerrida y fuerte, la Amazonía ecuatoriana, a demandar a una corporación, al final viene un arbitraje y quieren doblegar a todo el país. O sea, lo grave del arbitraje, volviendo a eso, es que además de que pedir que anule la sentencia de forma ilegítima, disponen los árbitros que el Estado tiene que pagarle a Chevron por el daño causado. O sea, vienen, destruyen la Amazonía, causan la muerte de más de 2.000 personas, causan la extinción de 2 pueblos indígenas, destruyen 500.000 hectáreas de selva, le seguimos un juicio buscando justicia que reparen el daño causado, y en vez de pagar, dicen, no, el Estado págueme el daño causado. O sea, ese es el sistema de injusticia que tenemos y lo que hay que romper. Ahora, los tratados de inversión han sido retomados por el gobierno actual, ¿cierto? Y ahora digamos, el ministro Pablo Campana es sabido que ha estado a la cabeza, digamos, de este proceso y se está consiguiendo volver a esto, ¿no? Mire, es algo nefasto, algo que yo creo que todo el país deberíamos reaccionar y oponernos a ese tipo de cosas. O sea, digo, técnicamente se ha demostrado que los TBIs no favorecen en nada las inversiones. Sí, no favorecen nada. Es más, el artículo 422 prohíbe los TBIs directamente, sí, de esa naturaleza. Pero lo increíble es que en el segundo veto a la ley de fomento productivo y desarrollo del país, ponen el tema de los tratados bilaterales de una forma bastante extraña. Y hoy justamente, ahora están discutiendo en la Asamblea Nacional una reforma al COGEP, al Código Nacional de Procesos, de una forma bastante extraña también, que incluyen normas o principios de revisión que favorecen directamente a la empresa Chevron en este caso. O sea, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que están diciendo? Lo que están diciendo es que se establece el principio de revisión de sentencias que se puede plantear hasta 10 años después de que haya una sentencia ejecutoriada. Y entre las causales para ese recurso de revisión está que exista un laudo arbitral, ¿sí?, que diga que el Estado tiene responsabilidad internacional en cualquier cosa del país. O sea, es directamente el caso Chevron. Seríamos, de pasar esa reforma, el único país del mundo que permite que un laudo arbitral pueda anular una sentencia doméstica de un país soberano como el caso ecuatoriano. La figura de revisión existe en muchas partes del mundo. Lo que no hay en ninguna parte del mundo es que un laudo anule una sentencia. ¿Sí?
O sea, eso es lo grave de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué implica todo eso? Implica que esa propuesta de reforma, según entiendo, fue planteada por el asambleísta Fernando Torres, social cristiano, ¿sí? Y obviamente hoy se debate en la asamblea justo esa particularidad. Decimos, esto no es posible. Están legislando para beneficiar a Chevron directamente. Ahora, todas las, digamos, los fallos de las cortes, digamos, de estos tribunales privados, tienen cabida en los países siempre y cuando la legislatura lo permita. Si la legislatura no lo permite, ellos no tienen, por normas internacionales, cabida dentro de los países. ¿Estoy correcta? Sí, o sea, todos los tratados bilaterales directamente tienen que ser ratificados domésticamente por los estados, por los, en este caso, por el legislativo y también el ejecutivo, ¿sí? Y en este caso no hay ningún TBI vigente en este momento. Quieren, como usted decía antes, retomar los TBIs y darle otra vez ese espacio a las grandes transnacionales del mundo que sigan saqueando el país directamente, ¿no? Y los arbitrajes, hay normas o procesos establecidos para poder homologarlos directamente. O sea, una sentencia judicial que se emitiera en Ecuador para que se pueda aplicar en otro país, hace el trámite de homologación o exequatur, que se llama. ¿Sí? Ahora, ¿quién pretenden? En Ecuador pretenden que un laudo arbitral de un panel privado, ¿sí?, venga y se pueda aplicar directamente, sin homologarlo. O sea, es una cuestión mucho más grave todavía, ¿no? Porque al final es las sentencias judiciales que son emitidas por cortes de justicia, por tribunales de justicia, donde las partes pueden defenderse, ¿sí? Para aplicarla en otra parte tienen que hacer un trámite de homologación de sentencia. Pero los laudos arbitrales, la cual son tribunales privados, donde la gente no puede defenderse jamás porque no es parte de esos laudos arbitrales, y acá nos prohibieron conversar el arbitraje, por ejemplo, ¿sí? Viene un laudo arbitral privado y pretende anular sentencia plenamente emitida por las cortes y además que se pueda aplicar directamente. O sea, estamos en un momento de darle toda la cabida, toda la garantía a las transnacionales, a las empresas, en el caso de Chevron, por ejemplo, y dejar en completa indefensión a la población. Eso es grave. Ellos hablan de seguridad jurídica. La seguridad jurídica rige en todo sentido y es para todos, no únicamente para la corporación. También el indígena, también el negro, también el campesino, tiene derecho a la seguridad jurídica igual que los demás. Ahora, el tribunal dice y apela, como usted bien menciona, a un TBI que está en destiempo. Retroactivo es la palabra, ¿cierto? También apela a, digamos, a un polémico informe de remediación, que por todos sabemos que pues estuvo, digamos, enmarcado con un velo de polémica, de muchísimas aseveraciones que no se hicieron. Y Texaco, Chevron, dice que ha habido injerencia en la justicia por parte del Ejecutivo del Ecuador. ¿Qué dice el tribunal frente a esta aseveración de Chevron Texaco? Mira, hay algunas cosas importantes ahí. Primero, el tribunal dice, por ejemplo, bueno, en esa parte confirma que no encuentra ninguna evidencia de interferencia del Poder Ejecutivo en este caso, en el caso Chevron. Evidentemente no existe, nunca existió ninguna interferencia del Ejecutivo en el juicio La Guabrio, nunca. Y el tribunal lo confirma como tal, ¿sí? Y lo menciona justamente Y lo dice porque no puede ser de otra manera directamente. No, pese al esfuerzo que hacía Chevron para decir sí, hay interferencia, pruébelo. No hay una sola prueba de eso. La otra cosa que dice el tribunal es que la sentencia del Aguagrio tiene ciertas falencias, anomalías o irregularidades. Y encuentra, según ellos, 8 irregularidades. Sí, que es la sentencia fue redactada bajo sobornos y cosas así. Hay 2 cosas importantes. Primero, ante esa acusación se hizo una investigación y un examen forense informático muy profundo con expertos norteamericanos propuestos por Chevron y pagados por Chevron, uno de ellos, a los discos duros de las computadoras que usó el juez Zambrano en sus convíos de esas computadoras. Y ese informe, aquí tengo una copia de uno de esos informes de un experto que se llama Christopher Rasich. En este informe el experto confirma que todos los caracteres, todas las letras, todas las palabras de la sentencia fueron escritas en la computadora del juez Zambrano y que no existe una sola anomalía o un solo hecho que demuestre lo contrario. De un estudio pagado por Chevron Texaco. Sí, sí. Y además, dice, el archivo fue abierto en tal fecha
se modificó más de 450 veces y estuvo trabajándose más de 3.500 horas. Fue lo que el juez dedicó para hacer la sentencia, ¿sí? Entonces, el informe técnico comprueba que lo que Chevron dice del supuesto fraude y las irregularidades es falso. ¿Pero qué hace Chevron? Lleva a un ex juez ecuatoriano que se llama Alberto Guerra Bastidas, ¿sí?, que lo contrató en el 2012. Le hizo un contrato por escrito, que tengo copia del contrato, y en ese contrato Chevron se compromete a pagarle $10,000 mensuales, más $2,000 de vivienda, más vehículos, seguros médicos, asesoría legal para él y su familia, a cambio que dé testimonio en favor de Chevron. Ese ex juez que llama Alberto Guerra Bastidas, ¿sí?, que al final, ya cuando le muestran técnicamente que lo que él decía, que la sentencia fuera declarada por tercero y cosas así, le demuestran que eso es falso, él llega a decir y dice, no, es que yo mentí porque Chevron me paga. A ese mentiroso confeso, los árbitros le hacen caso y dice, sí, hay fraude en la sentencia. O sea, técnicamente demuestran lo contrario. Pero hay un mentiroso confeso, Alberto Guerra Bastidas, pagado por Chevron, que ha cobrado más de 2 millones en los últimos 4 años, ¿sí?, y que confiesa que mintió porque Chevron le paga. A ese señor le hacen caso los árbitros y dicen si hay fraude en la sentencia. Esos son los arbitrajes. Y en este caso también el gobierno actual, vemos también que está tomando el fallo, digamos, arbitral como hecho, como válido, y además, digamos, le pasa la culpa también al gobierno anterior, mencionando también esta injerencia en la justicia, ¿cierto? Bien, yo creo que el gobierno actual estuvo dos posiciones. Una cuestión que yo le he dicho, yo la repudio, pareció bastante grosero, por decirlo menos, la posición del gobierno, del Ejecutivo, en la rueda de prensa que da el señor Eduardo Jurado el día 6 de septiembre, en la que anuncia el auto arbitral, no dicen que está, lo tienen, ¿sí?, y lo que hacen es decir, la culpa es del gobierno anterior. Insisto, jamás defendemos a ningún actor político, pero seamos honestos y digamos la verdad, ¿sí? El auto no dice nada de eso y obviamente confirman lo contrario. Las razones del auto son otras. Y el sistema, además, está hecho para forzar a las empresas y jamás para favorecer a los estados, ni mucho menos la justicia. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurrió aquí? El auto arbitral fue emitido y entregado al Estado y a Chevron el día 30 de agosto del 2018. Y lo hacen público el 7 de septiembre del 2018. Es decir, que el Estado y Chevron tuvieron el auto 8 días en sus manos, planificando y viendo qué pueden hacer con eso. Seguramente hubieron reuniones, me imagino, porque ninguno de los dos publicó nada. El día 7 de septiembre es cuando el Estado recién hace público el auto arbitral, 8 días después, ¿sí? Y salen con esto buscando un responsable donde no hay. Eso es como más o menos, imagínese usted, que usted va por la calle, si va por la calle, y de repente algún conductor se despistó por alguna razón y atropelló a una persona. Y usted que vio ese incidente, está ahí el herido desangrándose en la calle, ¿usted qué hace? ¿Correr tras el conductor o primero auxilia el herido? Por lógica, primero veo el herido, lo pongo a salvo si es posible. Acá hay una Amazonía que se está muriendo. Hay gente que está muriendo todos los días, ¿sí?, con cáncer, con leucemia. Y dicen, vayamos contra este que es el responsable. Señores, ¿y la Amazonía? ¿Quién la repara? Hay una cuestión aquí bastante irresponsable, que tomó esa posición, que entiendo, luego fue un poco cambiando cuando se le demostró que estaban equivocados. Y usted, me imagino, y sabemos todos, que conoce perfectamente la realidad de la Amazonía al tener toda una vida allá, inclusive sé que trabajó en una petrolera, cosa que puede darnos testimonio fiel de lo que ha pasado por allá, ¿cierto? Yo vivo en Sucumbíos, mi tierra, nací en Manabí, pero vivo en Sucumbíos 30 años. Y de hecho trabajé en Texaco justamente en los años 90, directamente, y conocí el crimen de Chevron por dentro, ¿sí? Entonces también visto ahí, cientos de amigos míos han muerto con cáncer y, bueno, de toda naturaleza. Vivencia cercana. Por supuesto. He tenido una cuestión bastante complicada. Digo, o sea, mi tierra es esa, mis hijos están allí, mis amigos están allí, ¿sí? Y obviamente defiendo porque me siento parte de esa tierra que es mía también. ¿Y cómo han sido entonces todos estos años, digamos, ya entrando un poquito en el plano más personal? ¿Cómo ha sido esta
todos estos años de defensa de una causa en la que, por supuesto, Pablo Fajardo cree y está firmemente comprometido. Quizás hay algunas implicaciones en su vida, consecuencias también. Uy, esas cosas son más delicadas, ¿eh? Esas cosas más delicadas. Sí hemos tenido, yo diría, muchos hechos tristes, lamentables. Recuerdo, por ejemplo, el asesinato de uno de mis hermanos. Fue asesinado año 2004. En teoría, o al menos por investigaciones, nos dijeron que supuestamente la víctima era yo, no era mi hermano. Y sabemos que fueron sicarios que lo mataron. Luego una cantidad de persecuciones, de amenazas, llamadas telefónicas, de pinchamiento de correos electrónicos, de intento de agresiones en mi oficina, persecución a mis hijos, campaña de difamación por todos los medios de comunicación posible, por redes sociales. Actualmente ustedes ven todos los días Chevron saca a cualquier acusación básicamente en mi contra. Hay campañas judiciales, hay más de 15 juicios planteados por Chevron en muchas partes del mundo en mi contra. O sea, hay una cuestión, una guerra en contra nuestra, por el solo hecho de defender a los pueblos indígenas víctimas del crimen de Chevron. Y sí, ahí Pablo, digamos, estamos hablando de una corporación mundial, multinacional, y usted es un abogado, defensor de derechos colectivos. Quizá seguir la causa, quizá dejarla. Mire, dejarla no, y el problema que tenemos es que vivo en esa tierra, mis hijos, mi familia viven justamente también allí. Puedo decir, salgo corriendo, me voy aquí a otra parte, pero ¿qué pasa con el resto de gente que queda allí? Sería actuar de forma irresponsable. Nos tratamos de cumplir con nuestro deber en todo lo que nos es posible, y lo haremos hasta el final. Sabemos que tiene consecuencias, que ha habido consecuencias, que nuestra vida está en riesgo, eso lo sabemos directamente, y estamos conscientes de aquello, pero no vamos a correr. Sí, nuestra convicción es seguir luchando hasta que haya justicia y que Chevron pague por su crimen y se repare la Amazonía ecuatoriana. ¿Su familia lo apoya? Bueno, sí, obviamente la familia directamente, aunque también hay temores, muchos de ellos me piden que deje cosas como esta, porque obviamente la vida está en riesgo, muchos creen que por culpa mía mataron a mi hermano. Son cosas que duelen mucho, ¿no? Pero el compromiso va mucho más allá de eso. ¿Cuál entonces o cuáles serían las acciones a tomar de aquí con el fallo de este tribunal, con esto que están saliendo de los TBI en la Asamblea? ¿Cuáles van a ser entonces las acciones ahora de los pueblos indígenas? Mire, en caso nuestro, primero exhortamos al Estado ecuatoriano que actúe con responsabilidad frente al Tribunal de Arbitrajes, frente al laudo arbitral. Declare inaplicable ese laudo arbitral, porque no se puede aplicar, no puede el gobierno romper su propia constitución, ¿sí? Segundo, busque la nulidad del laudo arbitral, aunque sabemos que es difícil porque el sistema no lo permite tan fácilmente, pero que busque esa nulidad directamente. Defiende la soberanía del Estado ecuatoriano y no obstaculice nuestro proceso de ejecutar las sentencias en cortes extranjeras. Como Unión de Afectados por Texaco, vamos a seguir litigando en cortes extranjeras hasta que Chevron pague y reparemos la Amazonía. Y también aquí un llamado muy cordial a todo el país. Este es un caso que beneficia o afecta a todo el Estado ecuatoriano, a todo el país. O sea, que no seamos indiferentes ante causas como estas. Lo que está en juego no es únicamente la Amazonía, ni el caso Chevron, ni la UDAP. Lo que está en juego es mucho más allá de eso. Es la soberanía de todo el Estado ecuatoriano. Son posiblemente miles de millones de dólares que tendría el Estado que pagarle a Chevron si es que el Estado no se defiende adecuadamente. Sería el sistema jurídico del país. Es el sistema de impunidad corporativa global. O sea, lo que está en juego es mucho más allá de la Amazonía y del país. Entonces tenemos que actuar responsablemente y ser solidarios con la Amazonía y luchar conjuntamente, actuar, ver cosas diferentes que podamos hacer a fin de exigir a las empresas transnacionales que cumplan con su rol y a los gobiernos que no entreguen más nuestra soberanía a estas empresas directamente o sistema de arbitraje como el caso Chevron, por ejemplo. Listo, Pablo, te agradezco, muchísimas gracias realmente por tu testimonio y por hacernos quizá tomar conciencia un poco más de este delicado caso y sus implicaciones. Muchísimas gracias a todos los seguidores de Colectivos y será hasta pronto.